Leonel Fernández fue tendencia en el ámbito de los comentarios políticos hace unas horas por el hecho de que admite que las elecciones municipales, aunque son importantes, no son determinantes de cara al panorama presidencial. Vamos a ver. Quienes defienden la interpretación lineal de esta declaración, es decir, los seguidores de Leonel Fernández, dirán que se le ha dado un giro o un vuelco a estas declaraciones favorables al oficialismo, diciendo que Leonel está admitiendo con esto un resultado que no se corresponde con lo que hasta hace poco vaticinó. Una lluvia de votos verdes. Y usted dirá, bueno, ciertamente al oficialismo le conviene vender esa narrativa. Sin embargo, el hecho de que Leonel haya dicho eso y no se mantenga en pie con el tema aquel de la lluvia de votos, revela que en efecto no habrá tal lluvia de votos. Porque si a Leonel Fernández le hubiesen colocado en su escritorio del despacho de Funglode los números de encuestas que revelan que en efecto esa lluvia de votos verdes se iba a dar, Leonel se hubiese mantenido hasta el final. Sin embargo, aquello que dice el gobierno de que Leonel está oliendo su derrota no es la razón por la cual el expresidente Fernández se ve obligado a tener que adoptar esa postura. No. Hay dos razones, más bien, que van vinculadas directamente al PLD. Número uno, se había dicho que Leonel estaba en encuentros discretos, por no decir secretos, con dirigentes del PLD tratando de llegar a acuerdos para que estos pasasen a apoyar a los candidatos de la Fuerza del Pueblo o, en otros casos, candidatos a nivel municipal de la Fuerza del Pueblo a apoyar a los del PLD. Estas conversaciones se dieron de forma paralela a los acuerdos que llevó Miguel Vargas Maldonado y a las decisiones que pudiera tomar Danilo Medina. En pocas palabras, o en síntesis, Leonel adoptó dentro del marco de la Alianza Rescate RD una agenda a discreción de la cual ni Danilo ni Miguel estaban al tanto. Es más que evidente que el interés de Leonel era utilizar el peso de su figura para provocar un escenario más favorable a nivel municipal para la Fuerza del Pueblo. Tomando eso en cuenta, queda entonces bastante claro que el panorama de las municipales es lo suficientemente determinante como para hacer que una persona como Leonel Fernández trate de conseguir la mayor parte del pastel. El punto número dos, o la razón número dos, tiene que ver ya con el tema o el conflicto o la guerra fría que sigue y no se detiene con Danilo Medina. Y entiéndase, la postura de Danilo de cara a los candidatos del PLD en cuanto a la alianza como tal, que era a su vez un obstáculo de Danilo, y hay que reconocerlo con su razón, de que la Fuerza del Pueblo, el partido de Leonel, no abarcara tanto. ¿Qué pasó? Bueno, ocurrió que al final del día Leonel no llegó a la meta que él se propuso, por lo visto, con sus reuniones, y que Danilo Medina a su vez le cerró el paso. Fíjense en esto. La propia Alianza RD, Rescate RD, anunció que se había incrementado el rango de los acuerdos días antes de las elecciones, de no menos de 10 candidaturas más que irían en alianza. Pero eso fue un anuncio oficial. Pero ese anuncio oficial no necesariamente contaba con la bendición de Leonel Fernández. En pocas palabras, o ya para resumir esa parte,
Leonel no llegó a culminar su cuota, señores. Eso fue lo que pasó. O sea, y al no llegar a culminar la cuota que él entendía era la potable, colocando candidatos que marcaran más de la fuerza del pueblo, cosa que no le permitió Danilo, por un lado, o las reuniones discretas en las que no se cerró nada. Entonces, ya eso obliga a Leonel Fernández a tener que mirar al futuro, es decir, las elecciones presidenciales, cuidándose desde ahora. Vaticinando que a raíz de lo que acabo de describir no se le va a dar el tema de la lluvia de votos verdes, pues lo correcto es plantear desde ahora que esas elecciones y su resultado no serán determinantes en las presidenciales. Pero cuando Leonel dice eso, él ni siquiera lo está diciendo por el PRM. No, señores, él se lo está diciendo al propio PLD, porque él quiere ser el candidato presidencial de una alianza unificada en primera vuelta. Cuando Leonel se maneja en esos términos, le está hablando a la base del PLD y a la base de su propio partido, diciéndole: lo que pase aquí con mi partido y con mis candidatos no será determinante en las presidenciales, y por lo tanto yo puedo seguir siendo potable como candidato presidencial de una alianza unificada en primera vuelta. Se está tratando de anticipar a Danilo Medina, quien pudiera argumentar con los resultados de la fuerza del pueblo en mano, de que si se va a dar una alianza presidencial en primera vuelta, tiene que ser con el candidato del PLD, Abel Martínez. Pero ese es un juego de Danilo, ni siquiera del propio Abel. Tomen nota de eso. Así que esto que acabo de exponer es lo que explica ¿por qué Leonel Fernández tiene que dar un giro en sus declaraciones y echa atrás con la narrativa de la lluvia de votos verdes? Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. A estas alturas, ya usted habrá visto el video, pero por si no, lo voy a exponer para darle contexto al tema que vamos a tratar. Atención, estoy haciendo una denuncia y esto es serio, esto no es chelcha. Estamos grabando un video que lo hemos hecho varias veces, ya que comprando todo lo que pueda hasta ser encontrado. Lo estamos grabando con la Benítez, de lo más tranquilo. Y una persona a mi equipo le ofreció 5 tiros y está grabado en cámara. Lo voy a subir mañana y me voy a forrar legalmente con todo mi abogado que me aprueben ese video para subirlo. 5 tiros ofreció y está en cámara. La Policía Nacional no hizo nada. ¿Eh? El tipo no está preso, se fue igualito. Una persona que ofrezca 5 tiros y vaina, eso es obligatoriamente que por lo menos un día tiene que durar trancado averiguando el caso. Dije, porque él tiene cáncer, no le importa morirse hoy, dijo él. Lo voy a subir mañana. Esto es un maldito abuso. Y la autoridad de coño, pónganse los pantalones. Porque si no tenemos una policía, coño, que ponga mano dura aquí, que sea más fuerte que los civiles, entonces es una mierda de país, hay que cerrarlo. Abusadores, coño. Así sí es bueno, a gente que no está armada, sácale una pistola y que la policía te deje ir, porque seguro es hijo de qué sé yo quién. Mañana lo subo, coño. Abusadores. Ahí ustedes vieron a Carlos Durán, que es una persona que no es santo de mi devoción, me da mala vibra, pero bueno. Yo no le creo a Carlos Durán. Honestamente, ni me interesa, no me interesa creerle. Si hay una persona que está... No, mentira. Tanto Carlos Durán como Alofoque están en el mismo nivel de ausencia de escrúpulos morales. En el mismo nivel. Claro, no es que no tengan moral. Están en un mismo nivel de ausencia de escrúpulos morales. O sea, un nivel hacia abajo. Porque en un punto X, de alguna manera, si usted es un ser humano, por más depravado que sea, si sigue siendo un ser humano, algún tipo de moral tiene que tener. Pero él plantea una situación ahí delicada. Que aún sea mentira de él para llamar la atención, el hecho como tal sí amerita ser reflexionado. Hay una persona que amenaza con darle 5 tiros a alguien de su personal. El punto más grave no es ese, porque gracias a Dios no pasó. El punto más grave es que los policías del lugar
que estaban ahí dejan que esa persona se vaya. Y uno puede presuponer que dejan que se vaya porque esa persona o es un coronel o es un general. Y ahí es donde está el problema. Señores, realmente en nuestro país, créanme, esto es verdad, el militar, el policía de rango medio hacia arriba se entiende o se siente superior al civil. A pesar de que se encontrará con un civil exitoso de clase media alta, más bienes, una mujer deseable, lo que produce no solo una disonancia cognitiva, sino también resentimiento social. Porque es muy difícil procesar para ese individuo ver cómo él que se siente superior no tiene los bienes materiales, el estatus social y la mujer de ese carajo que él entiende que es inferior porque el coronel, el general, es él. Entonces, eso es lo revelador ahí. Que esos policías no hayan podido ni siquiera indagar. Yo no sé si opera en una amenaza legalmente detener a una persona, desconozco eso. No, así que no tengo por qué opinar en esa dirección. El punto es que los policías, según dice Carlos Durán, que no es un individuo que tenga la más mínima tasa de credibilidad en esta sociedad. Y si él es inteligente, que lo es, no tiene por qué exigirla. Porque el tipo de contenido que él hace no es como el contenido de opinión, en donde la credibilidad es el principal capital. Pero bueno, él dice que lo dejaron ir, ¿no? Y sin ton ni son. Y él presupone correctamente que se trataba de algún militar, policía, qué sé yo, oficial del ejército, en fin. Y la policía como tal no se preocupó por la seguridad del civil. Ese es el factor ahí. Porque se supone que la policía está para proteger la propiedad privada. Ese es el primer mandato de la policía. Pero en ese ejercicio de proteger la propiedad privada también está el tema de proteger al dueño de esa propiedad privada. Pero, por extensión, defender o proteger la integridad humana. O sea, no podemos o no deberíamos tener en la calle a policías que no tengan ese mínimo discernimiento, que no sepan qué es la dignidad humana. O sea, que el tema pasa de la... Fíjense cómo ese tema pasa de la farándula al concepto más sagrado, la dignidad humana. A mí no me interesa creerle a este muchacho en lo más mínimo. No me merece credibilidad. Le voy a dar un 1% el beneficio de la duda de que esto no sea otro de los shows que él monta para hacerse viral en este tipo de economía de la atención, lo cual es válido. Yo me estoy curando en salud. Yo estoy diciendo, yo no creo en ese carajo. Yo no creo en él. Ahora, la narrativa que él plantea, ficción o veraz, verídica o ficticia, de ahí se puede extraer algo que sí pasa y que, así como le pasó a él, le puede pasar a cualquier civil. Ese es el detalle interesante dentro del cuento de los tiros que le iban a dar a un colaborador de Carlos Durán. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le suelto a todo el mundo que juegue, porque qué bueno. Eso fue un regalo de Reyes.
Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané 1 millón gratis con Lotedón. ¿De Lotedón? La historia de El Lápiz Consciente es la historia de un muchacho que viene de barrio, que después de tener éxito, tomó decisiones sabias en su vida. Porque en vez de expandir su liderazgo o su nombre a nivel internacional, decide quedarse en el patio. Quedarse en el patio. Y hacer una vida hasta cierto punto en el anonimato, si cabe. Porque Lápiz Consciente no está interesado en estar en el medio constantemente. Tiene un legado, una base de fanáticos muy acérrima, muy, qué sé yo, muy radical, que le permite mantenerse vigente. Entiéndase, Lápiz Consciente no es el típico individuo que se pega y luego de pretende seguir en la palestra pública cuando ya no tiene nada que ofrecer. No, él se pegó varios años y luego se retira y se dedica a otras cosas. Eso es inteligente. Y lo hace siendo joven, teniendo entonces energía y madurez para enfrentar nuevas cosas. Pero se queda siendo una figura pública. Nos guste o no, tiene en su historial el mérito de desplazar a toda la industria puertorriqueña de República Dominicana. Él sin un centavo, y de aquel lado Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, los borró del mapa. O sea, los borró del mapa. ¿Con cuánto? Sin un centavo a mano. Eso es algo que ningún artista dominicano ha hecho. Tenía un tema pendiente con Acroarte. Yo no soy muy de soberano, nada de eso. Pero socialmente hablando, en nuestro país tenemos un consenso de que los premios soberanos son el canon, el estándar para evaluar el éxito de la carrera de una figura que se dedique al contenido audiovisual y al arte como tal. Ok, está bien, no hay por qué refutar eso. Vamos a sumarnos al consenso colectivo. Y para mí es una buena noticia que Lápiz Consciente finalmente haga acto de aparición en los soberanos. Pero estamos en República Dominicana. Ya se está diciendo que Lápiz Consciente pagó por eso. En verdad, no le veo el perfil al Lápiz Consciente de pagar dinero para estar en unos premios. Así que, en particular, yo descarto ese rumor como algo totalmente irreal. Entiendo que el Lápiz Consciente no pagó, oigan bien, no pagó para estar en los premios soberanos. El perfil de ese muchacho no me da esa vibra, realmente. Y sería contraproducente de cara a él mismo. Oigan bien, contraproducente, porque eso que él profesa, me queda claro que es exactamente tal cual él es. No veo que sea el tipo de persona que diga una cosa y haga otra. Gracias por llegar a la parte final de este comentario de Impolíticamente Correcto. Recuerda que estamos en ese canal, que es el principal, Impolíticamente Correcto, donde se cae el show, Foco Público, el otro canal, Terradar y La Quinta Pata. Y Resorte Media seguirá creciendo gracias a tu apoyo. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos.
pero sí también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.